¿Qué tal, amigos de la página de la Liga Nacional GT? Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa, nuestro tercer invitado de este segmento. Queremos darle la bienvenida a Gerardo Arturo Gordillo Olivero. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido y un saludo especial hasta Brasil. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal, campeón? La verdad que muy contento de poder ser parte de tu programa. He visto cómo lo celebras y cómo lo llevas con algunos compañeros, así que contento de estar aquí con vos y también aprovechar la oportunidad de felicitarte. Para quienes sabemos que siempre estás ahí, cuando nos toque ir a Estados Unidos, no importa las horas que te toque viajar, siempre tratas de ir para acompañarnos, así que siempre te tenemos presente. Sí, muchísimas gracias, hermano, la verdad es un gusto. Imagínate algo que nos apasiona, que es hacer periodismo deportivo, y no sin antes, pues, agradecer siempre a Dios, quien es quien nos permite darnos la oportunidad de vivir esto tan, tan hermoso, ¿no? Que es el fútbol. Y como alguien dijo por ahí, es nuestro fútbol, no es el mejor, pero hay que apoyarlo y es el nuestro y vamos al máximo, hermano. Iniciando entonces, mi querido Gerardo, naciste el 17 de agosto del año 1994. Actualmente te desempeñas como en la posición de central en el club brasileño Juventud de Capitanía de la Selección Nacional y la Selección Nacional de Guatemala, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito, a desmenuzar un poco desde tus inicios, mi hermano. ¿Cómo se da cómo nace el sentimiento sobre el fútbol y por qué es que tomaste la mejor decisión, creo yo, de practicar este deporte tan hermoso? Sí, mira, realmente, pues a mí siempre me apasionó el fútbol. Mi papá de pequeño me llevaba a los estadios, independientemente de quién jugara. Y yo con mis primos, bueno, tuve la oportunidad de crecer con mis primos y realmente lo que nos unía y lo que nos hacía pasarla bien era jugar fútbol. Gracias a Dios teníamos un área donde podíamos jugar y al principio me recuerdo que juntábamos algunas piedras para hacer las porterías o algunos blocks, porque por lo general siempre habían construcciones en la colonia donde yo vivía. Y jugábamos, ¿viste? Realmente era una oportunidad. Todos los primos estudiábamos en colegios diferentes y a tipo 4 de la tarde estábamos todos en la cancha y cuando no había para formar un equipo de 4 contra 4 o algo así, pues nos metíamos a jugar con los albañiles y demás. Pero siempre fue sin pensar jugar profesional. Después tuve la oportunidad de estudiar en el suizo americano, que en las tardes había fútbol, se hacía selección de fútbol y jugábamos contra otros colegios y demás. De hecho, en esos partidos yo jugué alguna vez contra Rodrigo Saravia y demás en torneos intercolegiales. Y nada, después yo me recuerdo que un entrenador que estaba con nosotros, un profesor de educación física, empezó a ser subentrenador en la USAC en aquel entonces. Y un día me dijo a mi Gerardo, mira, ¿quieres venir? A lo mejor te va bien. Y realmente yo llegué a la USAC y empecé a entrenar, pero ese entonces yo jugaba de volante. Y realmente no me fue bien, tampoco me gustó. Iba a los entrenamientos y no me tomaban en cuenta, entonces realmente no tenía muchas ganas de ir, pero me quedaba entrenando en el colegio. Y como me iba bien en un nivel de colegio, siempre me quedaba entrenar más tiempo con los más grandes, o sea, hacía de 3 a 4 con los de mi categoría y de 4 a 5 y media con los de bachillerato, ¿verdad? Y así empecé a entrenarme. Realmente en los torneos intercolegiales me iba bien, por lo general metía goles o algo de eso. Entonces yo decía, me gusta el fútbol, pero no sé si quiero jugar profesional, ¿verdad? Hasta que con el colegio una vez se nos dio para ir a jugar un partido contra el Valle Verde en el Proyecto Gol. Iban a ir los de bachillerato, entonces yo no iba a ir. Resulta que en el colegio, yo vivía muy cerca del colegio y me dice el profesor, mira, que no va a ir tal persona, ¿será que puedes ir? Profe, sí, pero aquí no tengo ropa ni nada. Entonces me dijo, no te preocupes, pues vamos a pedir que te la traigan y demás. Entonces me llevaron mis zapatos y demás y me fui a jugar ahí. Cuando estábamos jugando en el Proyecto Gol, Valle Verde contra el Suizo Americano, ahí estaba el profe Antonio García y estaba la selección sub-17 preparándose para ir a aquel premundial de Tijuana.
aquella selección sub-17 era la de Ceballos, la de Kendall, la de Lima, la de Marín, la de varios jugadores que son 3 años más grandes que yo. Y a mí en ese partidito me había ido bien, entonces yo regresé y justo cuando me iba a ir al carro donde ya me habían ido a traer del partido, se me acerca el profe Tono y me dice que yo qué hago, que dónde juego. Y yo le digo, mire, profe, no, yo no juego en ningún lado, yo solo vine a jugar aquí. Entonces me dijo, mira, ¿y no querés venir a entrenar con nosotros? ¿Y quiénes somos? O sea, yo en ese entonces ni idea de la 17, que el premundial y eso, nada que ver. Y yo tenía 14 años. Y me dijo, mira, yo necesito que vengas acá, nos apoyás y venís los martes y los jueves. Perfecto, le dije yo. Entonces yo me recuerdo que me tocaba, llegó el martes para ir y yo no estaba seguro si ir, porque yo me subí en un bus que me llevaba a mi casa cuando salía del colegio y me recuerdo que era otro bus el que me llevaba a la zona 15. Y yo dije, no, yo no quiero ir, ¿qué voy a hacer ahí? Yo no conozco a nadie, es otro rollo, ¿verdad? Era un fútbol más profesional y yo nada que ver. Entonces, dije yo, y me recuerdo que mi profesor me dice, ah, claro, vaya, vaya a probar, hombre, intenta algo diferente. Bueno, para no hacerte larga la historia, me subí al bus, fui a entrenar y a mí no me da pena contarlo porque es la realidad. Y a veces hacía falta alguien que tirara centros por la derecha y ahí iba yo a tirar centros, los tiraba re mal, me imagino, pero yo ahí intentaba hacer algo. Y ellos entrenaban muy bien, ¿verdad? Ellos se estaban preparando para el premundial. Con el pasar del tiempo yo me fui acoplando, 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 ya no era el malo del grupo, ¿viste? Porque en realidad los muchachos tenían otro nivel y yo llegué como amateur. Hasta que un día se iba a jugar, no me recuerdo contra quién, un sábado. Y el profe me dice, Gerardo, mire, quiere venir al partido, venga a darnos una mano, que esto, que el otro. Entonces le dije, bueno, yo llego. Había que estar como a las 6 de la mañana en el proyecto Gol para desayunar y jugar. Y la verdad que yo no me desperté. Y llegué como a las 7 y media. Y cuando llegué a las 7 y media, me recuerdo que me dijeron, el profe Tono te está esperando en el gimnasio. Llegué al gimnasio y el profe ahí me dijo de que si yo algún día quería ser alguien en mi vida, la puntualidad era una de las claves. Oh, sí. Y él no, hay nada que ver con el fútbol, si yo quería ser profesional, porque yo era un niño, tenía 15 años. Y me dijo, y realmente a mí eso me impactó. Y dije, ah, este señor, ¿por qué me estará diciendo esto, verdad? Resulta que se dio el partido, yo no jugué, ¿verdad? Castigado, no castigado, sino que era una manera de enseñarme. Y para no hacerte más larga, ahí yo empecé a jugar, empecé a jugar, empecé a tomármelo más en serio, hasta que cuando ya se dio la decisión final de los 20 que iban a viajar, me acuerdo, de ese premundial en México, yo estaba con mucha ilusión de a lo mejor entrar. Era muy difícil, pero yo ya me estaba involucrando mucho con esa selección. Y de ahí fue cuando, bueno, infelizmente ellos no clasificaron, quedaron a un gol de clasificar o algo así en Tijuana, me recuerdo ese premundial como que fuese ayer. Y ya tocaba la selección sub-17 de mi edad. Entonces, cuando ya tocaba la de mi edad y empezaron a venir los muchachos de mi edad, pues yo ya estaba acostumbrado a que era entrenar en selección nacional. Yo no jugaba en ningún equipo. Entonces ahí me empecé a formar, empecé a jugar, me tocó ser capitán de la selección sub-17 sin jugar en la Liga Nacional. Jugamos un premundial que empezamos en Guatemala, en un clasificatorio al premundial, clasificamos al premundial, el premundial era en Jamaica y nos eliminó Jamaica. Cuando pasó esto, yo me acuerdo que yo no me sentía bien y yo dije, nada, ya bueno, pasó la aventura, pasó mi experiencia y el fútbol no es para mí. Entonces no jugué, me terminó el tema y no jugué y algunos me decían venite a los cremas, venite a los rojos, pero yo no, realmente no quería. Y entonces jugaba, sí, me acuerdo que se jugó un clásico, yo fui a ver el partido y me senté en el palco a ver el partido, tenía 16 años. Y de mi lado estaba el preparador físico Polo Posadas, que creo que ahora está en Guasta. Me dice, ¿qué onda vos? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Vos mirá dónde estás jugando, que yo no te escuché. No, le dije, yo no juego. Mirá, venite a entrenar con nosotros. ¿En dónde? Nosotros estamos en Camp Elite.
Entonces yo me acordaba que en Campelite estaba Rodrigo, estaba Dani Marroquín, estaba Nico Samayoa, muchos de nuestros amigos. Ah, entonces yo dije, ah, puede ser, pero bueno, gracias. Cuando yo salía, estaba ahí uno de los gerentes de ese proyecto que hoy en día es representante. Y me dice, Gerardo, venite, venite, yo te invito. Entonces yo empecé a ir a entrenar ahí a Camp Elite para prepararme para ir a una universidad en Estados Unidos. Y básicamente ahí se dio el tema que Antigua y Futeca se aliaron, entonces se necesitaba una especial y todo ese rollo. Entonces yo ya empecé a poner la especial de Antigua, pero nosotros siempre éramos de la parte de Camp Elite. Empezamos a viajar a Estados Unidos a hacer torneos y demás para ir a buscar. Y después de eso hubo un torneo de una selección que fue a Qatar hace mucho tiempo, hace más de 11 años. Y me tocó ser parte de ese torneo. Y al final de ese torneo, cuando yo regreso a Guatemala, me dicen que les había gustado yo un equipo de Chipre y que sí quería ser profesional. En aquel entonces, si vos eras profesional, no podías optar a un scholarship, a una beca universitaria. No. Entonces yo ahí sí me tocaba decidir y no sabía qué hacer. Me acuerdo que le pedí a mi mamá que me llevara a la reunión con esta gente que me quería llevar a Chipre y fue en la Universidad Francisco Marroquín. Yo me bajé el carro, se bajó mi mamá y me dijeron, bueno, Gerardo, ¿estás listo? ¿Te querés ir? Yo iba a cumplir 17 años. Y mamá, yo me voy, le dije, voy a ir a ver qué onda y no sé qué. Me metí a ver en el internet y Chipre, que literalmente es el último país de Europa. ¿Qué hablan ahí? ¿Cómo va a ser el tema? Y nada, que mi papá iba a viajar conmigo para irme a dejar. Ahora que estoy viejo, mi papá viene conmigo a todos lados donde voy. Pero al principio y así empecé a jugar profesional. Yo antes de jugar en Guatemala, jugué en otro país. Y así me volví profesional. Y Gerardo, hay algo que de esto que decías de que metías goles, empezaste a jugar. ¿Dónde te das cuenta o dónde es que se da cuenta Gerardo Gordillo que su posición es defensa o probaste, por ejemplo, ser delantero? Porque ya vemos que has anotado goles y de cabeza, wow, te has mandado, bueno, el gol que más recuerdo y el que más me gusta, el que me quedo, para mí, es el de Trinidad y Tobago. Pero bueno, ¿dónde te das cuenta que sos un defensa central? ¿De qué esa es tu posición? ¿De esa en la que vas a como que amarrarte? ¿O antes probaste ser un delantero o portero o jugabas en el medio? Mira, empecé de niño, que tengo fotos siendo portero, ¿verdad? De niño, o sea, de 8 años, que mis guantes y demás. Después fui delantero. En el colegio yo era delantero o volante, ¿viste? Y yo hacía muchos goles en el colegio, yo hacía muchos goles. ¿Por qué? Porque yo era flaco, un poquito alto y era muy pícaro. Yo empujaba los centrales, en aquel entonces éramos niños. Ya, claro. Y cuando me vuelvo central, fue cuando esa selección sub-17 siempre hacía falta un lateral derecho, siempre. Porque me acuerdo que estaba Matique y estaba, no me recuerdo quién era el otro. Y yo siempre me ponían ahí y el profe todo me decía, mire, usted no suba, quédese ahí parado y solo ayúdenos a trabajar. Y entonces yo fui creciendo, me fui haciendo más grande. Entonces el profe me dijo, mire, por su liderazgo y todo, empiece a jugar de central. Ah, bueno, yo quería aprender, yo quería jugar en aquel entonces. Entonces, Y ahí fue cuando me acomodé. Yo siempre se lo digo, cuando lo veo, el profe Tono fue el que me dio a mí la chance. según lo que pude investigar o lo que tengo yo acá, tus inicios fueron en Antigua, ¿es correcto? ¿Cómo, hablarnos un poquito acerca de cómo fue tus inicios ahí en el equipo antigüeño? Sí, fue como te contaba, cuando Camp Elite se unió con Antigua, Futeca se asoció con Antigua. El lo que le, oh, ya. Nosotros, Antigua no tenía especial en aquel entonces, que se armó una tercera división para las especiales. Entonces, Antigua se asoció con Futeca y Camp Elite era la especial de Antigua. En esa Correcto. especial jugaba Nico Hagen, jugaba Samayoa, jugaba Rodrigo. Rodrigo Sarabia, jugaba yo. Jugaba Dani Marroquín, que hoy está en la USAC.
Jugaba Javier Abreu, varios, habíamos varios que al final, como 6, 7, nos volvimos profesionales. Jugaste en Marquense también. Jugué en Marquense, ahí fue cuando regresé de Chipre. Yo no, yo realmente a mí en Guatemala no me conocía a nadie y yo quería regresar y jugar. Y regresé y Marquense me dio la oportunidad de debutar en la Liga Nacional y debuté contra los Cremas. Sí, pues que debutaste el 13 de marzo del 2014 contra Comunicaciones, con Comunicaciones, entraste de cambio de Johnny Bravo en el minuto 81 cuando el partido terminó el empate 1-1. Después de jugar una temporada en el club, te mudaste al extranjero nuevamente, esta vez uniéndote a, ayúdame a pronunciarlo, Batipaglia, Pati Pagliese. no, de verdad, debo de un poquito de destrabar un poquito más la lengua. Contanos un poquito también tu paso por Italia, que eso es muy interesante. Mira, escúchame. Hace ratos que no me recordaba un poco lo que viví por allá. La misma persona que a mí me llevó a Chipre, él veía mucho potencial en mí. Y me dijo, Gerardo, una oportunidad de ir a jugar a Italia. En aquel entonces no existía esto de FaceTime y del celular Nada. rápido y todo el rollo. No. Era de acuerdo por Skype y me dice, mira, el viernes nos reunimos a tal hora por Skype. Y en mi casa no había luz, no había luz, no había luz. Entonces yo llamé a mi papá por el teléfono de la casa y le dije, papá, venime a traer y llévame a algún lugar donde hay internet. Fuimos y ahí estaba mi papá y me dice, miren, hay una oportunidad para Gerardo para que se vaya a jugar a la tercera división de Italia, que lo quieren y al final es donde él tuvo ciudadanía, bla, 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 todo el rollo. Entonces yo le dije, papá, sí, yo me quiero ir, yo ya me había ido de la casa, entonces yo dije, papá, yo voy, no pasa nada. La verdad que fue una experiencia muy buena para mí. Realmente yo era muy joven y empecé a vivir afuera. Ahí sí yo fui a Italia y no sabía hablar italiano. Y ahí nadie me hablaba en español. Aprendí rápido. Me acuerdo que lo primero que hice fue comprar unos libros y mis compañeros se asombraban que yo bien rápido les entendía cómo se hablaba. Y ahí me empecé a dar cuenta de un montón de cosas que es lo del fútbol profesional. Tuve la oportunidad de ser entrenado por Gigi Corino, o fue un central de la Lazio muy bueno. Y me enseñaron muchas cosas, ¿viste? O sea, yo era muy joven, aprendí mucho de la vida, aprendí a estar muy solo. Y nada, le di, me gustó la experiencia. Italia es muy grande y conozco casi todo el sur. Me recuerdo que Mira. jugué contra gente que era muy famosa dentro del país y realmente que fue una experiencia bien bonita. Que te digo yo hoy, si yo puedo exhortar a alguien que mañana te dicen, mira, te llaman de la tercera división de Italia, yo le digo a cualquiera, ándate con los ojos cerrados. Sí, Mi pues claro. club, tenía jugábamos con 7.000, 8.000 personas todos los fines de semana, ibas al entreno y había gente viendo el entreno, habían banderas. Realmente el fútbol mueve muchísimo y es un deporte que realmente hace sentir bien y a mí me hizo conocer también por allá. Sí, pues, o sea, mueve masas, es increíble. Esto me despierta, mira que soy muy curioso, pero ¿qué fue lo que aprendiste primero a pronunciar en italiano? Yo, por ejemplo, desde el 2019 que viajo aquí a Estados Unidos, lo primero que aprendí, mano, yo de hambre no me tengo que morir. Yo, si no tengo algo que comer, yo lo primero que naha, number three, que naha, number two, de ahí, o sea, comida fue lo primero que aprendí a decir en inglés. Pero contame a mí, ¿qué fue lo que aprendiste a decir? Y decilo, pronunciarlo. No, realmente lo primero que empecé, a mí me dejó el avión cuando yo llegué a Roma y yo me tenía que ir de Roma a Nápoles. Y yo no sabía hablar y a mí me dejó el avión porque habíamos salido tarde de Houston. Entonces, cuando llegué en Roma me dejó el avión y yo no sabía ni qué decir, yo era un niño, tenía que llevar mis permisos y todo. Y me recuerdo que yo a todo decía gracias, gracias, gracias. Gracias. Solo que para que me ayudara.
Y como somos nosotros guatemaltecos, que Sí. decimos siempre gracias, Sí. con permiso, es una cosa de nosotros los Cultura. chapines, ¿viste? Entonces yo lo repetía un montón y después me contaba, me recordaba y me daba risa. Gracias. Gracias por decirlo. Luego de tu paso de Italia, regresaste nuevamente a Guatemala, te uniste a la Juvenil de Antigua, Antigua. hiciste el debut en el club del 11 contra el Deportivo Coatepeque. Durante tu segunda temporada en el club de Antigua, prácticamente fue el que te ayudó a convertirte o te ayudó a convertirte en campeones, ¿verdad? De la apertura 2015-2016. Fuiste titular con Antigua en el partido de la final contra Guastatoya, ganando una tarjeta amarilla en el minuto 8:57 cuando tu equipo sucumbió una derrota por 2-1. Luego saliste a la banca como suplente en el partido de vuelta el 20 de diciembre de 2015 cuando Antigua ganó 2-0 y 3-2 en el global. Prácticamente ahí es donde ganaste tu primer título, ¿verdad? Sí, yo en Italia realmente yo estaba bastante bien, te soy sincero, yo tenía mis hermanas viviendo en Inglaterra y realmente el presidente que a mí me había llevado a Italia, un día me lo encuentro en la ciudad deportiva y me dice: Gerardo, mira, yo hasta aquí llegué, tuve unos problemas con los demás socios, toma. Te pago hasta el último día que soy. Si te quieres quedar, quédate. Si no te quieres quedar, andate. Pero yo hasta el día de hoy me hago cargo de vos. Entonces yo dije: Nada, yo me quedo. Yo me quedo y gracias por todo. Le agradezco. Yo veo qué hago. Se empezó a tornar un poco difícil la situación. El tema del pago. Pero yo vivía en una casa realmente muy linda que me la había dado el presidente. Y él le pagaba todos los servicios. Empezó a entrar el invierno y los calefactores ya no servían. Y ya no servían porque no se estaban pagando los servicios. Entonces, ahí fue ya cuando yo tomé la decisión de que yo me iba y que ya no quería estar ahí. Hablé con mis hermanos, fue bien rápido, de un día para otro. Y me fui a Londres, estuve como 2 meses en Londres. Y me recuerdo que ahí mismo me había hablado uno de los representantes, que conozco miles, para ir a hacer unas pruebas en un equipo en Manchester, y yo estaba en Londres. Y bueno, yo voy, y yo ya estaba allá, dije, yo voy, no tengo problema, voy para allá. Y me dice, sí, las pruebas son mañana a las 8 de la mañana. Y yo estaba en Londres y eran las 11 de la noche, ¿viste? O sea, y hablé con mi hermana y todo, y me dijo, no, no, no da tiempo, que esto, que el otro. Entonces yo triste, ¿verdad? Llévame en carro, miremos qué hacemos, que yo voy, que yo voy, que yo voy, que yo voy, que yo voy. En eso hacía mucho, mucho, mucho frío. Entonces el representante me dice: Mira, y tráete tu ropa de frío porque, o sea, no, no es un club que te puede dar todo. Ah, no, entonces dije: No, 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 no voy. Y me quedé triste porque para todo eso yo había pasado todo ese tiempo en Europa esperando algo, ¿verdad? Claro. Y no, entonces yo dije: No, me regreso, esperando alguna otra oportunidad. Y nada, se me dio la oportunidad de Antigua. Realmente yo me acuerdo, llegué como un desconocido. Me acuerdo que estaba Freddy Thompson, estaba Oscar Isaula, estaba Peña, habían varios jugadores y yo era como un desconocido para todos, ¿verdad? Y yo me tenía que abrir un campo dentro de todos ellos, que eran jugadores antiguos, se reforzaba muy bien. Y nada, después empecé a trabajar. Y el profe Tapia, tenía sus 11 cuando hacía fútbol, y los de la banca realmente se ganaban su lugar en la banca el día del colectivo. O sea, si en el colectivo te iba bien, ibas a la banca, y si en el colectivo, así el nombre que fuera. Y eso hacía muy competitivo el equipo, aquel antiguo Claro. campeón. Entonces, realmente yo me empecé a ganar las convocatorias, ¿viste? Casi nunca jugaba, casi nunca jugaba. Y yo juego cuando vamos a jugar contra Marquense. Ahí es mi primer partido con Antigua. Vamos a jugar contra Marquense. Y ahí estaba el profe. Por lo general estaba una regla de los sub-20 y 21 o algo así que tenían que jugar. Y el profe metía como a 5 jugadores para que sumaran todos los minutos rápido, me acuerdo. Y jugamos esa vez, me recuerdo, a mí me fue muy bien.
me fue muy bien ese partido. Entonces ya empecé a ser más convocado y siempre decía, si necesitaba cerrar un partido, él me metía 2, 3 minutos, 5 minutos, hasta que me fue dando más confianza y empecé a jugar también ya partidos de titular y realmente que ahí fue donde ya me empecé a sentir un poquito más importante, ¿verdad? Eso fue en el 2016, porque luego regresaste a Comunicaciones. Y creo que lo más importante hasta ese momento, con esta línea de tiempo que llevamos en el 2019, fue tu debut internacional en la Liga de CONCACAF contra el equipo hondureño de Maratón. Contanos un poquito, porque prácticamente, imagínate, ya estabas ya teniendo tu participación tanto afuera en el extranjero, pero ya vivir el plano internacional con tu equipo. Creo que eso fue algo muy importante en tu carrera. Mira, para mí lo más importante en mi carrera bueno, una de las decisiones más importantes fue nosotros quedamos campeones con Antigua, íbamos a jugar la Conca Champions y nos tocaba Red Bull. Y a mí se me vencía el contrato. Entonces a mí me habían hablado de unas condiciones del contrato porque yo terminé jugando y cuando fuimos campeones yo había jugado, yo había sido titular. Y cuando voy y me reúno con la gente de Antigua, que no son los que están hoy en día, era otra directiva, me dicen, mira, que tuvimos unos problemas, entonces no va a ser tu contrato así, sino que va a ser así. Y realmente yo lo iba a firmar, porque yo estaba cómodo en Antigua. En eso yo hablo con mi papá y me dice, Gerardo, pero, o sea, no, lo que importa es lo que te están fallando a lo que habían arreglado antes. Porque si en aquel entonces yo hubiera firmado el contrato iba a ser como estaba, solo que yo no firmé porque estábamos jugando las finales. Entonces me dijo, mejor sabes qué, esperémonos, me dijo mi papá. Y me recuerdo que me habían llamado de ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Entonces, en ese entonces, todo el mundo pensaba que yo seguía en Antigua, yo era muy joven. Y Willy a mí me conocía de Campelit. En eso yo hablo con Willy y bueno, que intercambiamos ideas y me dice, mira, no firmes si estás libre porque nosotros te vamos a querer en Comunicaciones. ¿Para qué me dijo eso? Yo me quedé feliz de la vida porque yo toda la vida había, ¿quién no quiere jugar en los Cremas? Entonces me llaman y me dicen, Gerardo, sí, mira, te vamos a contratar en los Cremas, te queremos, ¿verdad? Este es el tema, pero no sos primordial ni principal en el equipo mayor, sino que vas a jugar en la primera división. Y yo ya había sido campeón, había eliminado a Comunicaciones Exa. Viste que esa semifinal, que para nosotros había sido una final, Antigua Comunicaciones, o sea, los eliminamos nosotros. Y que yo jugué este partido también en la Antigua, fue un recuerdo bien lindo. Ah, entonces dije, oh, Dios mío, ¿qué hago? Entonces yo hablé con Willy y me dijo, mira Gerardo, si vos venís acá, a mí no me sirve tenerte en el plan, no me sirve tenerte en plan mayor si no te voy a usar. Entonces te inscribimos en la B, Crema B, y si te necesitamos, jugás en la A. Bueno, ¿era eso o jugar la Conca Champions con Antigua? Qué Y duro. realmente yo siempre fui un tipo de retos, de creérmela y demás, y dije, bueno, voy. Me fui a despedir de Comunicaciones y de Antigua y los de Antigua no me creían. De hecho, una persona me dijo, yo no te creo hasta que yo no vea tu contrato. Y yo le dije, si no me crees, no me creas. Yo ya no vuelvo aquí. Así Y así es. fue. No, o sea, creían que yo les estaba mintiendo, porque en ese entonces Comunicaciones tenía a Lalín, al abuelo, tenía a Joel Benítez, tenía, olvídate, Castrillo. Acaba de contratar Rafa, a creo. Matías, realmente grandes jugadores, nadie me creía. Y yo fui y les dije que me iba, me voy, me voy, me voy, listo, listo, me voy. Fui a traer mis cosas al Pensativo y hablé con Tapia en la puerta y me dijo, no, que porque te vas, que esto, mira que ya sabemos que vas a Cremas B, aquí estás en la A. Le dije, no, profe, yo ya tomé mi decisión, me voy, me voy. Y en ese entonces Antigua ya había contratado a mi reemplazo. Entonces también fue otra cosa que yo dije, ah, son cosas de Dios, yo tengo que ir. Me fui a Cremas B, hicimos una temporada excelente. Yo entrenaba
con Comunicaciones A y me quedaba en la zona 6 para entrenar después con Comunicaciones B. Y realmente ahí tuve al profe Blanco que me enseñó muchísimo, fue muy bueno conmigo. Y nada, a los 4 meses me acuerdo que Willy se volvió entrenador de comunicaciones. Él asumió un lunes y yo el miércoles debuté con la mayor de comunicaciones jugando contra Marquense. Contra Marquense, efectivamente. Bueno, y en el plano internacional siempre, en la liga con CONCACAF, hay una pregunta que nos llama mucho la atención. ¿Qué se siente anotar el América de México, un equipo grande de México? Ah, mira, eso ya toda esa parte ya yo ya tenía un poquito más mi nombre, ya no era el más jovencito de siempre. Y eso ya me tocó vivirlo y disfrutarlo con el profe Tapia. Mira, realmente yo sabía que yo iba a tener una noche buena, ¿me entendés? Yo sabía que me iba a ir bien. Porque cuando nosotros supimos que era la América, nosotros lo hablamos durante meses, porque no era el León, sin demeritar a nadie, no era el Monterrey, no era el Pumas, era la América de México. Y yo en aquel entonces, a mí me encantaba ver a la América de México. Todos me preguntaban a mí, yo me sabía el nombre, las posiciones, las edades, las bancas, cuándo jugaban, cuándo no jugaban, quién contrataban. Y nada, me empecé a preparar mentalmente y ya había tenido una opción en el primer tiempo que yo decía, yo dormía con Michael Umaña y yo le decía a Michael, yo voy todas el segundo palo, una me va a quedar, una me va a quedar. Y una me había llegado, pero yo había saltado y no la había alcanzado. Y yo dije, ah, se me fue mi chance, dije yo, porque ya he terminado el primer tiempo. Y después me tocó, metí el gol y ahí también fue una noche de esas que cambió un poco mi carrera para bien, ¿verdad? Wow, tremendo, Gerardo. Y esa característica que tenés de ir siempre arriba en el área, obviamente tener la estatura, ¿verdad? Pero ¿has practicado siempre en los corners o bueno, me dijiste que pues, de niño te gustaba ser delantero? Si no estoy mal, creo que tenés 5 goles. ¿Es correcto? ¿Tenés 5 goles más o menos? Profesional. Ajá, con 17. selección, no, con selección nacional. Con la selección 4, 5. 4, 3 o 5, no me acuerdo. 5. Bueno, y los más vistosos o en otros también, otros equipos, otro de los, o sea, siempre por arriba, o sea, los cabezazos son certeros. O sea, ¿de dónde nace o practicas mucho esa parte? Mira, cuando yo llegué a Cremas B, yo empecé a practicar más que todo el golpeo. Porque llenar bien la pelota cuesta el tiempo, el desmarcarse. Y a mí uno de los goles que más me gusta que hice fue un gol que yo hice en la semifinal y se lo hice a Shela con un centro de Betancourt. Porque para mí es el gol más difícil que he metido de cabeza. Porque le pegué desde muy lejos y la cambié al otro lado. Y yo quería que la pelota fuera ahí, viste, por lo general a veces cabeceas y la pelota te sale al otro lado, gol, igual todos te celebran y todos te abrazan, pero ese día yo quería que así entrara la pelota y me acuerdo como si que fuera ayer cómo sonó la red cuando entró la pelota. Y la verdad que fue uno de los goles que más me gustó. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ese gol que le anoté a esta Trinidad y todo acá, porque ganarle esas torres, hermano, Sí. increíble. ¿Cómo ganaste por arriba? Creo que fue increíble. Y eufóricamente fuiste a celebrarlo también, porque fue el empate. Pero, ¿qué significó más? ¿O qué pesó más en la celebración? ¿El empate o haberle ganado por alto a los trinitenses? Yo siempre, te soy sincero, yo toda la vida, yo siempre me tocaban hacer goles buenos, ¿viste? Y era muy eufórico, pero nunca planeaba nada. Y yo me acuerdo que yo venía pensando ya 2 meses antes, yo el próximo gol que meta me voy a quitar la camisa. Yo el próximo gol que meta yo me tengo que quitar la camisa. Yo el próximo gol que meta yo me tengo que quitar la camisa porque quiero recordarme toda la vida que hice eso, porque yo lo veía. Y no, esa vez nos pusimos a ganar el 2-1. El primero había metido, no creo que haya sido el 1-1, o era el 1-1. Era el 1-1, creo.
Yo creo que sí, oh no, era el 2 a 1. 2 a 1. Sí, fíjate, sí estoy mal, yo sí era el... Porque Cuilapa creo que había metido el primero, el 1 a 1. No, fue para empatar el 1 a 1. Ajá. Y después rápido hicimos el 2 a 1, me acuerdo. Sí, y realmente estaba siendo un partido muy difícil para nosotros, nos habían llegado, Jerez nos había salvado y demás. Así que fue algo que me salió muy de adentro. Después, a medio tiempo, me dice Jerez, ahora te quiero ver cómo vas a aguantar los contragolpes de Ana María. Y sí, no, me imagino que esos son bravos. Sí. Hay una pregunta también que nace por parte de la producción. Sabemos de que has jugado en Ecuador, en Perú y en Chile. De estos tres, ¿cuáles de estos países sudamericanos, bueno, ahorita en Brasil, antes de llegar a Brasil, o pongámoslo antes de llegar a Brasil? De Ecuador, Perú o Chile, ¿cuáles de estos países sudamericanos, crees que tiene más nivel a tu gusto? A tu gusto. Son fútbol muy, muy diferente. Pero para mí el que más me sorprendió el chileno. ¿De verdad? Oh. ¿Cuál es la...? Nada, es un fútbol muy dinámico, es un fútbol donde todos tienen muy buena técnica. Recordémonos que Chile cambió su generación y enfiló un estilo y modelo de juego a partir de Bielsa. Entonces, allá todo es mucho modelo de juego, jugar por abajo, el tercer hombre y todo eso. En Sí. Ecuador es un fútbol mucho más directo, mucho más físico, pero el fútbol chileno realmente a mí me encanta. Ahora yo estoy aquí en mi casa y me pongo a ver partidos del fútbol chileno independientemente de quién juegue, porque, o sea, hoy me puedes hablar vos de Colo-Colo y yo sé la magnitud y lo grande que es un club como Colo-Colo, ¿me entendés? Entonces, realmente el fútbol chileno es una maravilla. Es Y como ahora, Inglaterra. De hecho, le llaman chilena en Premier League. Ahí todo es muy sí. seguro, todo es muy a la hora que es. Hay un canal del fútbol, todo el día están hablando del fútbol. Para poder ver los partidos es una aplicación especial donde solo pasan el fútbol chileno, que después lo puedes conseguir con otras antenas, pero para verlo realmente como se debe es con una aplicación. Que se llama Estadio, tienen un nivel de organización extremadamente bueno. Y ahora que estás en Brasil, ¿cómo definís esa categoría o esa experiencia que debe ser? Imagino, porque estamos hablando de Brasil, un país que está sobre arriba de muchas cosas, de la No, Conmebol. yo humildemente puedo decir que estoy en la élite del fútbol. No tengo duda alguna que un país tan futbolero y con el poder económico que hay, no tiene nada que envidiarle a Europa. Pero nada. Realmente, para mí, ha sido un salto de calidad esquivando algunos peldaños, te soy sincero, porque sí, no lo puedo comparar con ningún lado del que estaba. No digo que sea mejor, porque todos tienen su estilo y en todo se ha aprendido. Pero el fútbol brasileño tiene esa impronta, tiene esa calidad individual que no la puedes mejorar ni que irla a comprar. Ellos lo traen en su sangre, ¿viste? Y realmente para mí es una bendición poder estar por acá. Y quítame una gran duda que yo tengo. ¿El fútbol de Brasil, como tal, es recio, es fuerte? Muchos han dicho de que es un poquito más fuerte, van al golpe, al upeo. O sea, es como el Mira, de Inglaterra fuerte. lo que pasa es que aquí el físico de ellos les favorece muchísimo. Acá ellos son de una tez clara y miden 1,95. ¿Me entendés? O tenés una tez más parecida a la mía y te miden también 1,95. Y encontrás zurdos por donde sea, encontrás derechos por donde sea, encontrás altos por donde sea, encontrás bajos por donde sea, encontrás rápidos por donde querrás, encontrás técnicos por donde querrás, encontrás tiempistas. O sea, tienen un abanico o un universo de jugadores demasiado grande.
demasiado grande. O sea, yo te digo, yo juego en la segunda división, pero en el torneo gaucho se enfrentan los que no tienen división, los de la cuarta división, los de la tercera división, los de la segunda y la primera. Y yo te podré decir que no encuentro una gran diferencia entre los que no tienen división y la primera división. Es una cosa Es una espectacular. locura, es una locura. Gerardo, sin duda alguna, o sea, estás en la mejor. No, ojalá nunca te vayas de ahí, porque, bueno, si te vas, que te váyate, andate, pues, para algo más grande, pero quédate en Brasil. O sea, por lo que me estás diciendo, prácticamente Brasil es potencia. O sea, pasa sobre encima de Argentina. No. Hoy en día, no he jugado nunca en Argentina y no me quiero meter con ellos, pero hoy en día los mejores jugadores de Argentina se vienen a Brasil, no se van a Europa. Se vienen a Brasil. Entonces, realmente, a menos que se vayan a la Premier League, o sea, entremos en un contexto, pero hoy a muchos les interesa, antes de irse al Getafe, venirse al Flamengo. Antes de irse al Villarreal, venirse al Corinthians. ¿Me entendés? Entonces, realmente es una experiencia muy bonita, es una competitividad muy alta en la cual yo estoy tratando de disfrutar también mi día a día porque realmente llegué a un lugar donde toda mi vida anhelé y Dios y la vida y el fútbol me lo dio. Y Gerardo, ¿qué es lo que te ha costado? ¿Te costó rápidamente adaptarte al fútbol de ahí de Brasil una vez? Mira, yo me estaba sintiendo bien, ¿sabes? Me sirvió muchísimo pasar por el fútbol chileno, pero muchísimo. Y venir acá me sirvió muchísimo, pero yo entrené 3 semanas y tuve mis problemas de lesión. Entonces, jugué solo 2 amistosos y realmente o sea, el pensar muy rápido aquí y el saber. Por ejemplo, yo soy un tipo de jugador que a mí no me gusta por una acción mía meter en problema a un compañero. ¿Viste? O sea, a mí no me gusta por algo mío que la culpa la tenga otro. Entonces prefiero asumirla yo y yo digo, es mi culpa. Pero aquí, independientemente de eso, vos crees que los puedes meter en un problema a ellos y ellos resuelven. Ellos tienen la capacidad, esa impronta que te digo de resolver. Entonces, adaptarme a eso sí me llevó un poco de tiempo, te soy sincero. ¿Y cómo fue la parte donde decían, bueno, un guatemalteco viene acá, la expectativa estaba sobre la mesa, venir aquí, un reto? ¿Cómo tomaron tus compañeros sabía de que venía un guatemalteco? Que, o sea, lamentablemente decir, bueno, un guatemalteco, vamos a ver qué trae, pero se trataba de Gerardo Ordóñez, no sabían de que traía, pues hay talento, ¿verdad? Hay liderazgo, hay potencia, ¿verdad? Hay mucha inteligencia y creo que eso estaba sobre la mesa y cuando se dieron cuenta, pues ¿cómo lo tomaron tus compañeros cuando decían que venía un centroamericano o un guatemalteco? Sí, te soy sincero, es complicado hasta que te ven jugar. Es complicado hasta que te ven tu educación. Pero no creas, como todos sabemos, llegar con un bolso nuevo a un camerino son 50 ojos que te ven de arriba abajo, que te analizan qué tenés puesto, qué no tenés puesto. Mira, ahí viene aquel, este que viene a hacer aquí. Pero eso pasa en todos lados del mundo, Sí, no solo en claro. Brasil, pasa en todos lados. Y a esos retos son los que yo me, en esos problemas yo me meto cada vez que me quiero cambiar de equipo. ¿Me entendés? Cada vez que quiero tomar una decisión. Porque yo tranquilamente me pude haber quedado en otros lados, pero surgen otras oportunidades y yo digo, ay, esto pasa así. Y o lo tomás o lo dejás. Y por eso me ha tocado ir así y no sé cuándo voy a parar. Y no sé cuándo va a ser mi mejor decisión, pero yo trato de vivir el día a día. Y de hecho hasta gente en Guatemala me decía, yo, Gerardo, te deseo lo mejor, pero en tu cara te digo, no sé qué hacen en Brasil contratando a un guatemalteco. Gente misma, o sea, de mi país. ¿Me entendés? Y yo no lo tomaba como, este me quiere tirar atrás, porque yo no soy una persona que se lo toma personal. Pero yo en el avión que son de Panamá a Puerto Alegre, que son 7 horas y cuarto, yo lo venía pensando y decía, en realidad, ¿yo qué vengo a hacer acá? En el sentido de,
Son miles de millones que viven acá, ¿verdad? Es un país muy grande. Y vino un guatemalteco. Y me tocó, Dios me dio eso y por eso estoy acá y lo quiero aprovechar y tratar de dar lo mejor cada vez que puedo. ¿Ya aprendiste a hablar portugués? Sí. ¿Sí? O sea, ya, ¿te pediste un libro, clases? ¿Qué No, hiciste? ese ya, no, portugués ya sabía un poco antes. ¿Oh, sí? A mí me gustaba mucho venir a Río de Janeiro cuando podía. Vine dos, tres veces a Río de Janeiro solo. Cuando terminaba mi temporada en Perú o algo así, me venía para acá. A mí siempre me llamó la atención la cultura brasileña, en la realidad. Y yo ya medio hablaba un poco hasta que ahora te podré decir que lo hablo perfecto. Perfecto, oh, wow, perfecto, wow, increíble. Ah, esos nervios, le voy a hacer la misma pregunta que te hice, me encanta hacer esta pregunta. Ah, el tipo de nervios que se maneja, por ejemplo, que manejaste en los diferentes países, que los nervios que has tenido en selección, o sea, siempre estás tranquilo, sos un tipo tranquilo, no echas de ver de que estás nervioso. ¿Qué sentís? Esa adrenalina, por ejemplo, estar debutando en un país, por ejemplo, de Brasil, ¿son los mismos nervios que tuviste, por ejemplo, en Perú, en Chile? ¿No? Es más ahora. ¿Es presión? ¿Hay más presión? Acá hay más presión. Es un club que se le exige mucho. En Chile también había muchísima presión por la situación que yo me jugaba. Pero acá yo tenía mucho tiempo de no jugar, ¿viste? Yo acá tenía mucho tiempo de no tener 90 minutos. Y acá las canchas son como la de Miami, ¿viste? La pelota vuela, la pelota. Bueno, en un buen sentido, la pelota muy rápido al nivel de cancha. Tienes que estar perfilado, tienes que estar pendiente. Realmente te podré decir que yo no lo demuestro mucho porque soy un tipo tranquilo, porque sé que el fútbol es fútbol, pero sí estaba con una expectativa muy alta el último partido que jugué. Y antes de irte a Brasil, a ver, recuerda que a veces dicen que hay rumores, pero decime si es cierto esto. Porque sos bien hermético, ¿eh? La última concentración que tuviste en California, antes de decir, ojalá que Gerardo me diga, mira, tenés equipo, sos bien hermético. Y me gusta esa parte del jugador. Pero ¿es cierto que tuviste alguna oferta antes de irte a Brasil para Chile nuevamente? Sí. ¿Sí? Y no se concretó, fuiste vos quien decís no. Brasil no lo cambia por nada del mundo. Mira, te soy sincero, tuve un sondeo, tuve una charla con un director deportivo, pero por mi forma de ser y por dejar las puertas abiertas, yo le dije, maestro, yo le agradezco mucho, pero mejor no avancemos porque yo ya tengo mi contrato en Brasil, es la verdad. Gerardo, sos un líder nato. Te ves. Vamos a hablar prematuramente, pero te ves en unos años, o sea, porque veo, por ejemplo, a mí me ha tocado que vivirlos, ahí sí que ya cuando terminan un partido, Gerardo, 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 o sea, la afición te pide, veo un liderazgo dentro de tus compañeros, ¿te ves a futuro, Gerardo, dirigiendo algún equipo, selección nacional, te vas a preparar, porque tenés ese Mira, liderazgo? gracias a Dios yo ya me gradué de técnico, Oh, ya mira. tengo mis títulos, sí. Te soy sincero, me encantaría, siento que es muy temprano, pero me encantaría mucho ayudar a cambiar un poco el fútbol de mi país desde el otro lado, desde un poquito más del pantalón largo. Pero no descarto en ningún momento ser técnico, al final a mí me apasiona mucho el fútbol. Mucha gente se siente identificado conmigo porque mi carrera ha ido así, he tenido altos, he tenido bajos, pero yo siempre he sido la misma persona. Yo, Rodrigo lo sabe, la noche que yo le metí el gol al América y me querían regalar la ciudad.
Yo fui a comerme una hamburguesa con él en un restaurante de comida rápida, me tomé un vaso de agua y después los dos nos fuimos a nuestras casas. Y eso lo recordamos mucho. Y no me arrepiento, ¿me entendés? Y no me arrepiento de cómo celebré esa noche porque fui con los míos. Fui a ver a mi mamá, fui a ver a mi papá, a mis perros. En el carro íbamos con Rodrigo. Entonces, por eso mucha gente. Y otra cosa que no es negociable es que yo siempre he sido de derecho y frontal con todo el mundo. Entonces, como yo te digo, a mí me podrán juzgar por bueno o mal jugador, que están en todo su derecho, pero por mala persona eso no. No, claro, no. Trato de velar por todos. Nadie me lo pide. Yo lo hago y yo lo asumo solo. Te soy sincero, la paso bien. Tengo mi vida personal. Mientras juego, me dedico a lo que es el fútbol 100%. Y después, la vida te lleva a vivir experiencias que te van a ser buenas y malas. Conservo mis amistades y trato, como te digo, siempre ser derecho y ser, como Frontal. diríamos nosotros, ser justo. Sin pelos en la lengua, como decimos allá en el pueblo. ¿Verdad? En el 2019 entrevisté yo a Carlos Ruiz, ¿no? Fue una entrevista, entrevistar al ídolo. Para decirte que ni me levantó la transmisión, tuvimos que ir a un Starbucks. Una locura, fue pregrabado. Y fuera de cámara le decía yo algo que puedas decir, algo interesante que tenga el Primitivo Maradiaga de entrenador, y me dice, o algo que le sepas que quieras decírmelo, y me dice, créemelo, para mí es uno de los técnicos más interesantes que me ha tocado vivir y que me dirija. Le digo, ¿por qué? Él, una vez termina un proceso, va a Europa a pagar un curso de técnico, va a Sudamérica, va. O sea, una vez termine su proceso, él se va a empapar de fútbol. Creo que sería algo bueno que lo lleve, si en algún dado, si tenés ya listo, ¿verdad? Porque creo yo que te va a ayudar con todas las características que tenés. Si ese liderazgo, creo que te preferirías a ser un gran técnico porque tenés algo que he visto siempre en vos, y no porque estés aquí, ¿verdad? Y que no vayas a escucharse así como que, ay, no. Tenés un carisma. Un carisma y eso te hace ver una persona diferente, Gerardo. Sin duda alguna, sos una persona diferente. Rojos, cremas, amarillos, verdes, te aman. Y eso es algo Sí, importante. mira, yo creo que también es mi formación, es mi educación, es algo que yo no fui a comprar a la farmacia. Yo sé que yo soy una persona a la que la gente escucha, entonces trato de hablar y decir lo que necesito, no abrir la boca para pasearme en todo. Trato de elegir el momento justo en el que tengo que hablar. Y también tengo que dar el ejemplo. Entonces, soy así. Sin duda, en algunos momentos también me puedo calentar, me puedo molestar, pero también sé separar las cosas. Y antes de herir a nadie, prefiero mejor guardar un poco la calma y cuando estamos más tranquilos poder conversar. Así que realmente me ha tocado. He tenido la suerte de compartir camerino con Gonzalo Jara, bicampeón de América, con Michael Umaña, tres mundiales. Ahora aquí en el club está llegando Nené. Es un jugador que hace menos de 5 años jugaba con Zlatan Ibrahimovic, el Paris Saint-Germain. Entonces, realmente la vida me ha dado mucho más de lo que yo esperaba y trato de disfrutarlo. Porque ahora yo ya tengo la respuesta y puedo percibir por qué es. ¿Por qué el dorsal número 20? ¿Tributo al pescado? ¿O por qué? Mira, el 20 yo lo utilicé cuando llegué a comunicaciones. Habían X números y estaba el 20 disponible. Ah, pero el 20 era un número muy grande para ser central. En ese entonces el pescado le estaba yendo bastante bien y
Y para nosotros siempre fue un ejemplo, siempre fue alguien que se identificaba mucho con la selección, siempre fue nuestro capitán, siempre fue el líder. Yo estaba en la selección sub-17 y yo escuchaba cómo la otra gente decía, ay, al pescado hay que escucharlo, al pescado hay que seguirlo. Y eso generó mucha influencia en mí. Y para ponerle la cereza al pastel, el 20 de abril se cumplió de mi mamá. Entonces hizo match todo y a partir de ahí traté siempre de jugar con el 20. Perfecto, interesante. Por cierto, me ves una 20, ¿eh? ¿Pero de aquí o de dónde? Ah, no, la de Guate. Pues eso es para los seguidores. Ya se los ofrecí ahí. Bien, vamos entonces a hablar, Copa Oro, ya para ir aterrizando. Estamos en el grupo D, Canadá y Cuba. Hoy podemos voltear a ver a Cuba, ya no es el mismo de hace 2, 4 años. Canadá, mirate la sorpresa que dio ahorita en la clasificación al Mundial. No le fue tan bien el Mundial, pero bueno, tenemos rival, Canadá y Cuba. ¿Qué pensás al respecto de estos rivales? Sí, mira que la eliminatoria pasada Canadá quedó en primer lugar. Hoy estaba viendo un partido de la Liga Francesa porque me levanté temprano después de que hayamos jugado y estaba perdiendo un equipo. Le dio vuelta en la Liga Francesa, el primer gol lo metió un canadiense. Imagínate. Entonces, desde ya, pues con los focos prendidos para ver cómo vamos a hacer. Va a ser un partido muy difícil, pero en el fútbol nada está escrito. En el fútbol hemos visto la historia de David contra Goliat miles de veces. Entonces, vale la pena ilusionarnos, vale la pena creer, vale la pena ahí sí que volver al Chapín no hay que pedirle. El Ya Chapín se sabelo. ilusiona solo, el Chapín es el otro día contra Guayana Francesa, el estadio estaba lleno. Y jugábamos con Guyana Francesa. Entonces, juguemos con Guyana Francesa o juguemos contra México. Yo sé que el estadio se va a llenar porque el Chapín es así. El Chapín se ilusiona y realmente es una alegría tremenda. Con Cuba realmente va a ser un partido lindo. Ellos nos conocen muy bien a nosotros porque juegan muchos de ellos en nuestra liga. Y después a quien le toque entrar en nuestro grupo también son competitivos, no va a ser nada fácil, y más sabiendo que en los Estados Unidos que el ambiente no es favorable para ninguno Para porque el nadie. clima es bueno, la Sí, cancha es buena, y ahí sí vamos a apelar a que nos acompañen nuestros chapines como siempre lo han hecho, y que quien juegue ese partido lo disfrute, como yo lo dije el último día que jugamos contra Guyana contra. Francesa. Que pasara lo que pasara, se disfrutara, porque la selección es una bendición para cada uno de nosotros. ¿Quién de niño no se puso el lagabache y decía, yo soy el pescado Es Ruiz, el yo soy el pescado. Team Plata? Plata. De toda nuestra generación no hay uno que te diga que no. Sí. Entonces se disfrutó y lo más lindo fue que se disfrutó en la cancha, mis compañeros disfrutaron, disfrutó la tribuna, disfrutó el país. Y todos otra vez nos volvimos a ilusionar. Así que realmente muy contentos por la cosa y por la clasificación. Y ahora a nada, mira que hoy es 15, Sí. hoy 16, en 2 meses, en 60 días está jugando eso, entonces Ya se rápido. está jugando la Copa Oro. Y en la preliminar está Trinidad y Tobago, Guadalupe, Guyana y Granada. ¿Quién te gustaría? Trinidad y Tobago, si puedo elegir Trinidad y Tobago, ya les hemos jugado varias veces, Ya sabes cómo anotar. De cabeza. les hicimos un buen partido la otra vez en Copa Oro, empatamos, quedamos 1-1 y tuvimos chances de ganar en el último minuto, tuvo una jugada Huicho, entonces si puedo elegir, a mí me encantaría Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago. ¿Cómo lo afronta el grupo? ¿Cómo después de esto les ha hablado el profe Tena? ¿Ha tenido alguna comunicación con ustedes? Acabamos de estar juntos hace 2 o por ahí 17 días. El profe Tena es muy, muy reservado, respeta mucho el tiempo de cada uno de nosotros. Pero siempre que surge algo, que hay algún tema, yo tengo comunicación directa con él, así como otros compañeros, no solo en mi persona. Y él siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Realmente es un señor que nos ha tratado de la mejor manera.
que no con palabras, sino con hechos, nos ha demostrado el apoyo que nos tiene como grupo. Y después, él es el cuerpo técnico, él es el técnico, ellos son el cuerpo técnico y tratan siempre de llevar el grupo de la mejor manera. Y lo importante es que todos nosotros estamos acompañando eso. Sí, indudablemente. Profesor Tena, wow, me gustó esa palabra que dijiste. Nos volvimos a ilusionar. Profesor Tena, bueno, con todos los compromisos internacionales que se tuvo en Estados Unidos, empezamos como que a conocer, ¿no? El trabajo del profesor Tena hasta el día de hoy, sí, sí hizo efecto. Entonces, valga la redundancia, el efecto Tena en la selección nacional, Gordillo. Mira, hay que respetar mucho el técnico y a los técnicos que estuvieron. Recordémonos que a Marini le tocó agarrarnos en la C y nos puso en la B. O sea, él también hizo su trabajo. Por circunstancias, le tocó agarrar al profe Tena en la B y puso en la A. Así que también hizo su trabajo. Él también tenía su objetivo. A mí lo que más me llamó la atención, a mí Gerardo, lo que más me llamó la atención es el respeto que puede llegar a tener el profesor Luis Fernando Tena para con todos los aficionados guatemaltecos. Porque una de las grandes motivaciones de ese grupo y que nos lo inculcó el profesor Tena es respetar a todos los guatemaltecos que se ilusionan al ver a la selección nacional. Y eso es algo muy bonito porque él no es guatemalteco, pero él le importa tanto que nosotros desde el himno nacional demostremos el respeto y se cante como se debe de cantar. Mira en lo que se fija el profe. Detalle mínimo, wow. Y realmente es una situación que todos nosotros lo vamos viendo. Y si vos te das cuenta, cuando se canta el himno nacional, todos lo hacen con alma y corazón. El alma, Y no es que no lo sintiéramos. Cada quien lo cantaba a su manera. Yo podría estar más nervioso, pero hoy en día es algo que se nos trabaja. Para el famoso respeto que hay que tener. Y realmente eso trasladarlo también al partido, a una pelota dividida, a la seriedad y respeto que tienes que dar en un buen golpeo o en una buena cobertura. Entonces, esos pequeños detalles realmente a mí me han llamado la atención. y que yo puedo decirles con solvencia, ¿verdad? Los que van a estar viendo este video y los que van a verlo, de que yo tengo guardada en fotografía el rostro de todos ellos cuando están cantando el himno nacional. Es una locura. Créemelo que cuando yo agarro personalizada, ¿no? Agarro desde el principio, desde el portero, ¿verdad? Ver en sus rostros la forma, y es algo, un detalle muy mínimo, ¿verdad? Es increíble cómo cantan el himno nacional. Ahora bien, el profesor Tena, ya para puntualizar, estamos ya por iniciar a 60 días la Copa Oro. ¿Qué le decís al aficionado que seguramente va a acapararlos? Va a ser el respaldo principal, creo yo. Primero el de Dios y luego de la afición. ¿Qué le decís a esa afición? En este proceso se va a volver a repetir lo de 1996. Esta es otra historia, obviamente, pero ¿qué le decís a esa afición? ¿Confianza? Mira, realmente en estos momentos es que a la afición de nosotros hoy en día no hay que pedirle nada, nada, porque ellos han hecho a nosotros realmente jugar en estadios en Estados Unidos llenos. Contra Colombia en Nueva York, salimos nosotros, nos aplaudieron y salió a calentar Colombia y los abucharon. Y ahí estaba saliendo James Rodríguez, ahí estaba saliendo Juan Guillermo Cuadrado, ahí estaba saliendo David Ospina, Radamel Falcao, jugadores que todo mundo lo ha de haber elogiado en algún momento. Entonces, esas cosas para nosotros dicen un montón y nos comprometen también para poder dar lo mejor de nosotros. Así que en esta fiesta que ahora sí como unos compañeros dijeron, no vamos como invitados, sino que vamos como corresponde. Estoy seguro que vamos a tener el apoyo de toda nuestra gente. Sin duda alguna, mi querido Gerardo, bien, ya estamos finalizando. No te hice esta pregunta, se me había olvidado, pero ¿te ves en algún momento de tu vida, me lo están pidiendo acá, vestido de rojo? ¿O en algún momento te llamó municipal? Ya ves, ¿no? La rivalidad que siempre veo, pero ¿te ves vestido de rojo? Mira,
Ahorita realmente te soy bien sincero, no soy de estar pensando en los colores. No, Ahorita claro, no. yo ya tengo mucho tiempo afuera, me gusta mucho la Liga Nacional, respeto a todos los jugadores. Siempre he dicho que nuestro fútbol es un fútbol muy difícil de jugarlo, así que mi Claro. admiración para todos los que juegan nuestra Liga Nacional. Y ahorita me toca a mí enfocarme en lo que estoy. Claro. Te soy sincero, el fútbol cambia mucho, no sabemos qué puede pasar, Sí. pero lo que sí puedo decirte es de que ahorita estoy contento, estoy pasando un buen momento y quiero que ese momento dure bastante tiempo porque yo Duro quise bastante. venir a Brasil acá para cumplir mi sueño. Y te deseamos todo lo mejor, Gerardo. Y nunca cambies, hermano. Nunca cambies yo sé que está de más decírtelo, pero es increíble cómo te acapara la afición. Y nunca cambies esa persona noble, extraordinaria, auténtica, con ese liderazgo nato. Y la verdad, confiamos mucho en el grupo, confiamos mucho en tu persona, confiamos mucho en el cuerpo técnico, en el profesor Tena. Y a 60 días de iniciar este nuevo reto, que le vaya muy bien a vos, a los muchachos, al profesor Tena. Y pues vamos a estar muy pendientes. Y obviamente yo estoy acreditado para CONCACAF para poder estar muy seguido, estar ahí saludándolos. Pero a ustedes, en serio, les deseamos toda la suerte del mundo y que les salga de una manera extraordinaria lo que tienen ya plasmado, dibujado, y que siempre luchen con el alma, con el corazón. Y gracias por ser Gerardo Gordillo. Gracias, hermano, la verdad. No, como te dije, yo te agradezco a vos de poder ser parte de tu programa. Como te dije, o sea, la otra vez vi un poco lo de Rodri y me llamó la atención. A ver, sabemos que este rollo de entrevistas, de podcast y eso está empezando y qué Claro. mejor que así como vos te ilusionás y como te gusta que a todos nos vaya bien, a nosotros también le gusta que a los nuestros nos vaya bien. Después Claro. tu trabajo es tu trabajo y el mío es mío y hay que saber separarlo. Y el día Sí. de mañana a lo mejor vos tenés que dar tu opinión y tenés que rajar a alguien o meterle con todo a alguien y se tiene que, siempre si hay un respeto de por medio, no hay por qué molestarse. Y Claro. entonces yo también a vos, como se lo dije a José, a Pintolas, que siempre llegas con buena vibra, sos educado, preguntás, pedís chance y saber respetar el no, ¿viste? Porque muchas veces confundimos el no con el que, este no me quiere dar la mano, Sí, es claro, no. totalmente diferente. Yo te agradezco, te deseo lo mejor, Gracias, hermano. crece mucho, confía y sobre todo tener a Dios en tu corazón. Yo Amén, sé así es. que irse a Estados Unidos, como me lo dijiste, a mí no se me olvida, lo que querías aprender era comer. Sí. Y realmente te felicito, que Dios te Gracias, bendiga hermano. y ya sabes que más allá de que yo juegue o no, porque el fútbol pasa muy rápido, aquí tienes una amistad en la cual puedes contar. No, gracias, Gerardo. No, te agradezco muchísimo, hermano. La suerte del mundo y te bendigo en el nombre de Jesús y todo te va a salir bien, mi hermanito. Vamos a jugar rápidamente. Te voy a dar elegir de las dos cosas, me vas a elegir una. Y empezamos, hablando de comida. Empiezo. ¿Tamalitos de chipilín o paches? Paches. ¿Dormir o jugar play? Jugar play. ¿Cantar o bailar? Cantar. Puedes cantar. Nada, en la ducha puedo, claro. Le dije a Chalo, le voy a decir, me encanta esa parte, le dije a Chalo. Pero fue tan natural, le dije a Chalo, una entrevista. ¿Cantar o bailar? Cantar, me dice. Pero sí, cantar, me dice. Le digo, Chalo, ¿puedes cantar? No, pero bailar menos, me dice. ¿Caminar o correr? Caminar. ¿Bici o moto? Bici. ¿Carro o bus? Carro. ¿A leer un libro o tomar una siesta? Tomar una siesta. ¿Café o gaseosa? Ninguno. Agua mejor, ¿o? Café no tomo, ¿No cero. tomar? No, ¿de verdad? Cero. Wow. ¿Caldo de res o caldo de patas? Caldo de res. ¿Frijol o caldo de pollo? Caldo de frijol, ¿va? ¿O caldo de pollo? Caldo de pollo. ¿Carne asada o pollo frito? Carne asada, sin duda. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi.
Me llegas, vos de los míos. ¿Barça o Real Madrid? Barcelona. Me llegas también. ¿Pelé o Maradona? Messi. Por siempre, Messi. No hay chance. Mira, ojalá tengas algo diferente o igual, no sé, ¿verdad? Pero la de Rodrigo estuvo interesante. ¿Cuál es tu cábala? Mi cábala. La verdad, la verdad, la verdad. Ajá. No tengo. ¿No tenés? No. ¿De verdad? ¿No? No. Con decirte que ayer debuté en el fútbol brasileño, soy el primer guatemalteco y usé unos zapatos que nunca había usado. ¿Así? No creo en eso. Antes No sí. sé. Antes creía más en eso, ¿viste? Antes decía, ah, me voy a poner estos calcetines o Ajá. con... O sea, de hecho tengo... Es súper gracioso esto que alguien está usando como cábala una cosa que yo usaba y que me iba muy bien. Como alguien por ahí que usa el mismo calzoncillo, no voy a decir el nombre, va, pero ya estuvo aquí en No, el sí, programa. no, yo no, 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 yo sí no tengo, no, eso sí no lo tengo. Por ejemplo, a mí me gusta usar mucho mis espinilleras que vengo usando desde hace como 5 años o 4 años, pero es por comodidad. O sea, no, no es porque tengan algo conmigo, pero por ejemplo hay otra gente que usa unos artículos que eran míos, o sea, están personalizados para mí como cábala y le va bien, así que cada Bueno, quien. cada quien en su mundo, ¿no? No, pero respeto, viste, Sí, respeto claro, no, totalmente, claro. No, sí. pero no tengo, soy más me la creo y vámonos. Y vámonos. Último juego, ya con esto estaríamos finalizando, casi. Solo faltaría una cosita más. No, hombre, Me dale, re... tranquilo, dale, tranquilo porque la estoy pasando bien, si no, viste, Oh, ya buena después onda. sigue, pero dale. Gracias. Había un compañero de esto, nos caía re mal. ¿Verdad? Porque él, bueno, él era el bueno, ¿verdad? Entonces siempre en la hora de recreo agarrábamos la pelota y decía, bueno, yo aquí estoy adentro, decía, yo y seis más, era de siete, era fútbol siete, yo y seis más, ni modo, teníamos que obedecer, ¿verdad? Porque él era el bueno y todos querían ir. Bueno, en este caso vamos a borrar un poco, decir que nos caía mal y vamos a hacer de que vos sos ese personaje, vos y diez más. Pensá, anda pensando en el nombre de tu equipo. Vas a comprar ahorita una franquicia de un equipo. Elegime un director técnico. El nombre de tu equipo, ¿cómo se va a llamar? Y vos y 10 más, desde la Ok, línea pero de te tengo que cuatro. decir algo. A mí no me gustó una cosa ahí. Dame, dámelo. Vos me tenés que decir a mí. No. No, perdón. Vos me tenés que decir a mí de dónde. Porque vos a Rodrigo le dijiste de dónde querrás. Y Ajá. así, o sea, me lo pones muy fácil. Si me decís que no sean de Guate o de alguna generación en específico o que sean. Pero por ejemplo, yo te. Ah. Si no, el universo es muy grande. A Rodrigo se le quedaron 50 afuera. No, claro, por supuesto. Bueno, hagamos de cuenta en actualidad, pues, tomando en cuenta todos, vamos, dígase Liga Premier. O A sea, los más España, o menos México. de esta época. Sí, esta época. Rodrigo te salió con que su lateral era Cafú. Sí. Habrá visto 5 partidos de Cafú. Bueno, imagínate que. Ah, Bueno, estoy jodiendo, Rodrigo, mi bueno. amor. Bueno, vamos Mira. con la línea 4. Bueno, donde vos quieras empezar. Bueno, vos, Gordillo, ¿va? Gordillo, Primero. vas central. Necesito un portero. Sí, bueno, sí. Me quedo con el Dibu Martínez. Tibu Martínez. Sí. Le vas a. Por cierto, se me olvidó preguntarte. ¿Qué selección de los países le fuiste ahorita en el mundial? Siempre ¿O? Brasil. Siempre Brasil. Sí. Pero celebraste lo de Argentina por Por Messi. Messi y con todo. Línea de cuatro. ¿Qué formación llevas en la línea defensiva? Lateral derecho.
La verdad, me gusta Kimmich, el alemán. Kimmich, ok, Kimmich. Kimmich. Centrales, mi Bold, ¿va? pareja, Sergio Ramos. Ser. Sos creído, dijo mi mamá. Ajá. Lateral izquierdo, sin duda alguna, Marcelo. En el medio yo pongo a en el medio pongo a Rodrigo Saravia. Rodrigo. Ajá. Pongo de doble contención, o sea, que lo ayude a él a Toni Kroos. Tony Cross. Oí bien, Rodrigo. Solo mira, y ese lo quiso jalar. Ah, se me va a quedar este. Es Tony Cross, Estaba mira, Rodrigo. diciendo que iba a poner a Makelele, no menos. Volante por. Sí, voy a usar tres volantes. Quiero jugar 4-3-3. Okay. El otro volante, Iniesta. Iniesta, wow, muy bien. O sea que Rodrigo es el Okay. que recupera ahí, ¿verdad? Porque. Ajá, es el contención que queda clavado de 5. Sí. Okay. Uso a Messi por un Claro. lado, Cristiano por el otro lado y al gato Benzema de 9. A la gran. Te faltan dos cosas. Me falta. Tu director técnico, ¿a qué decís? Bueno, este nos va a dirigir, desde la actualidad. Bueno, está dirigiendo ahora Marcelo Bielsa. Bielsa. Grande el Sí. profe. Sus. ¿Cómo se llama tu equipo? El Gami. ¿El Gami? ¿Por qué el Gami? Ah, es porque así molesto yo con varios compañeros, así los llamo yo, Gami, El Gami. Ah, bueno, director técnico Bielsa. Equipo El Gami, Dibu, Navarti, línea de 4, Kimmich, Sergio Ramos, Gordillo, Marcelo, línea de 3, Rodrigo, Claudio de 5, Toni Kroos, Iniesta, Messi, CR7 y Benzema. mira, El ahí estoy equipo. leyendo que dicen, hagan su equipo de Liga Nacional. Eso también es Hagámoslo. interesante. Vale, No, no, hagámoslo. no, esa te la dejo yo para que cuando invites a otro se lo pidas. Oh, bueno, lo voy a tomar muy en cuenta. Lo podemos hacer, ¿eh? Bien, vamos entonces, ya no último, mi hermano. Vamos a ir leyendo ya poco a poco los comentarios. Te voy a decir la palabra y me dices qué significa para vos, ¿verdad? Dios. Fe. Familia. Corazón. Guatemala. Ilusión. Comunicaciones. Recuerdos. Antigua. Agradecido. Municipal. Rival. Selección Nacional de Mi Guatemala. sueño. Juan Carlos El Pin Plata. Goleador. Rolando Fonseca. Personalidad. Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez. Mi ídolo. Fútbol. Mi pasión. Gerardo, muy agradecido, mi hermano. Gracias por haber estado acá. Gracias por haber estado un momento compartiendo. La verdad, fueron unos minutos bastante interesantes, extraordinarios, donde te pudimos conocer como persona. Y hermano, vuelvo y te repito, siempre seguí con esa llama de la nobleza, con ese carisma, con esa humildad, con esa sencillez. Hermano, la está rompiendo, vas a seguir rompiéndola y yo te deseo toda la suerte del mundo nuevamente y pues te deseo lo mejor del mundo. Un abrazo bien fuerte, mi hermano, y de nuevo muchas gracias por haber estado en el programa Un Taco y el Caño. Dale, mi rey, que Dios te bendiga. Amén. Espero que me haya podido acercar un poco a toda tu gente. Sí, gracias. Sabemos que es complicado, que
estamos lejos, que cada quien hace lo que tiene que hacer, pero cuando se puede y aquí estamos. Para mí fue un placer, vuelvo y te repito, que crezcas mucho, que no te detenga nada. Claro. La otra vez también hablé con un colega tuyo y le dije que no teman a soñar, que consigan lo que quieren, que así como nosotros, ustedes también tienen sus sueños, así que Dios te bendiga y más allá del fútbol, más allá del rol que yo estoy o mañana no estoy, como persona sabes que puedes contar con mi persona y te mando un abrazo, que sean tus sueños. Ah, muchísimas gracias, Gerardo. Bien, de antemano muy agradecido con tu persona. Gracias por tus buenos deseos y pues nada, hermano, nos vemos aquí en Copa de Oro. Estoy acá en Estados Unidos. Cualquier cosa, mi hermano, que querás aquí, tenés una casa, tenés un hermano también y estoy en Houston. ¿Oíste? Cualquier cosa, no dudes en hablarme, ya tenés mi contacto y pues quiero agradecerte ahí por todo, mi hermano, ¿oíste? Dale, que Dios te bendiga. Un abrazo. Gracias, gracias, hermano. Un abrazo. Fueron entonces las palabras de Gerardo Gordillo. Gracias por haber estado en este programa de Un Taco y el Caño. Nosotros, por nuestra parte, será hasta una próxima oportunidad. Déjenme decirles de que el día miércoles, perdón, vamos a ver, miércoles, tentativamente tenemos a Aparicio. El día viernes, completamente oficial, tendremos a Alexia Estrada, ¿verdad? Que es la portera de la Selección Nacional de Fútbol Femenino, que la vamos a tener aquí de nuestra invitada, como un taco y al caño. Así de que esto ha sido de mi parte. Ah, el jueves tenemos a Renato Sequén, jugador, capitán y jugador del equipo de Municipal. Y también seleccionado nacional de fútbol. Así es que vamos creciendo, vamos en esta modalidad de que ustedes puedan conocer más a los jugadores en este su programa, en este su nuevo segmento, Un Taco y al Caño. En nombre de todo el departamento de producción, queremos agradecerles, ¿verdad?, por su sintonía. Vamos haciendo las cosas de a poco. Hay cosas que vamos a ir haciendo, ¿verdad?, de una mejor manera. Y pues lo que queremos es de que ustedes también nos den la oportunidad de seguir creciendo y que ustedes nos puedan ir también corrigiendo, que nos puedan ayudar a crecer, ¿verdad? Yo sé que no le pasé ningún comentario, pero créanmelo que no se lo dije, pero los iba colocando en la parte de aquí, como dice Nelo GT. Hermano Nelo, te vi muy activo, mi hermano, y todos tus comentarios fueron puestos y yo vi que Gerardo los iba leyendo ahí. Así de que no me regañes. Así de que muchísimas gracias. Será hasta el día miércoles, si Dios lo permite, porque tentativamente tenemos a Aparicio, también tenemos a Coca Castellanos, que él me va a decir. Tenemos a Pedrito Altán, muchos jugadores de la selección nacional, de los que ya tenemos confirmados, es a Renato Sequén el día jueves y el día viernes tendremos a Alexia Estrada. Para que usted pueda seguir conociendo de los jugadores, ¿verdad? En su segmento Un Taco y al Caño. Así es de que poco a poco, como dice aquí los compañeros, poco a poco, amigo, eso es nuestro segundo programa. Así es de que gracias por estar presente, gracias por estar acá. En nombre de su servidor, Renato Vargas, le dice con permiso, muchas gracias a mis compañeros de mi casa, de mi familia, Liga Nacional GT. Gracias a Elder, gracias a Pablo, gracias a Jonathan, gracias a Lester. Gracias a Adiel y hasta el cielo, un fuerte abrazo a nuestro querido hermano Gerson Palma. Así de que un abrazo, buenas noches, que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Será hasta la próxima.